El petróleo intermedio de Texas ha protagonizado este lunes un desplome histórico del 305%. Por primera vez se encuentra en valores negativos, quedando el precio del barril estadounidense en menos $37.63. Esta situación, provocada por la pandemia del coronavirus, ha dejado una caída en la demanda, lo que ha preocupado mucho a los comerciantes. Al final de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, los contratos del futuro del petróleo de Texas para entrega en mayo restaron la cifra insólita de $55.90 con respecto a la sesión del pasado viernes. Los analistas han subrayado que los contratos de mayo expirarán pronto como índice de referencia del crudo en Estados Unidos. De cara a junio, los contratos de ese mes están a $20.43, 5 veces más que los de mayo. Además, estos apuntan a que el colapso es un reflejo de los comerciantes que firmaron contratos hasta junio, ya que nadie quiere recibir la entrega porque la capacidad de almacenamiento está casi completa. Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados productores finalizaron un pacto histórico a principios de este mes para reducir la producción en 9,7 millones de barriles por día a partir del 1 de mayo. Sin embargo, muchos argumentan que aún no será suficiente para contrarrestar la caída de la demanda. En este contexto, los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en mayo retrocedieron hasta los $0.66 el galón y los de gas natural con vencimiento el mismo mes se situaron en los $1.92 por cada 1.000 pies cúbicos.